Hoy te voy a contar una pequeña historia. María siempre fue una mujer fuerte y llena de energía, pero cuando le diagnosticaron la enfermedad de Huntington, se sintió abrumada. Los síntomas comenzaron a afectar su vida cotidiana y la incertidumbre del futuro la atormentaba. Sin embargo, María se negó a rendirse. Con el apoyo de su familia y la orientación de un equipo médico especializado, aprendió a manejar sus síntomas y a adaptar su estilo de vida. Encontró en la alimentación balanceada y el ejercicio una manera de enfrentar la enfermedad con determinación. A medida que avanzaba en su camino, María descubrió que, a pesar de los desafíos, aún podía disfrutar de momentos de alegría y satisfacción. Su historia es un recordatorio de que, incluso en las situaciones más difíciles, la esperanza y la resiliencia pueden brillar como faros de luz en medio de la oscuridad. La salud es la verdadera riqueza. Mahatma Gandhi. Bienvenidos a un nuevo episodio en Guía de Vida Saludable. Hoy trataremos un tema importante, cómo la nutrición antiinflamatoria puede marcar la diferencia en la vida de las personas que enfrentan la enfermedad de Huntington. ¿Te has preguntado cómo la alimentación puede marcar la diferencia en la vida de las personas que enfrentan esta afección? ¿Quieres saber cómo puedes mejorar tu bienestar y ayudar a quienes la padecen? Entonces, este video es para ti. Al final de este video, comprenderás cómo la nutrición antiinflamatoria puede impactar positivamente a las personas con enfermedad de Huntington y cómo puedes aplicar estos conocimientos para mejorar tu propia salud. No te pierdas ni un solo minuto de este video. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la enfermedad de Huntington? Piensa en ella como un rompecabezas complejo que afecta tanto el cuerpo como la mente. La enfermedad de Huntington, también conocida como corea de Huntington, es una afección hereditaria y neurodegenerativa que afecta tanto el cuerpo como la mente. Se caracteriza por la degeneración progresiva de las células nerviosas en ciertas áreas del cerebro, lo que conduce a problemas motores, cognitivos y psiquiátricos. Es un mito común que la enfermedad de Huntington solo afecta a personas mayores, pero la realidad es que esta enfermedad puede manifestarse en individuos de cualquier edad, incluyendo niños y adolescentes. La enfermedad de Huntington es hereditaria y se debe a una mutación en un gen específico, el gen HTT. Esta mutación puede estar presente en una persona desde el nacimiento y la enfermedad se desarrolla a lo largo de la vida. Los síntomas de la enfermedad de Huntington generalmente comienzan en la edad adulta, aunque pueden manifestarse en la niñez o más tarde en la vida. Algunos de los síntomas más comunes incluyen movimientos involuntarios y bruscos, cambios en la personalidad, trastornos del comportamiento, dificultades en la coordinación motora, problemas cognitivos y emocionales, y deterioro progresivo en la capacidad para llevar a cabo actividades diarias. La enfermedad de Huntington es causada por una mutación genética en el cromosoma 4. Esta mutación provoca la producción anormal de una proteína llamada huntingtina que se acumula en el cerebro y daña las células nerviosas. Dado que es una enfermedad hereditaria, si uno de los padres tiene la mutación, existe un 50% de probabilidad de que sus hijos la hereden. A medida que la enfermedad avanza, los síntomas suelen empeorar y la calidad de vida de las personas afectadas se ve significativamente afectada. Actualmente, no existe cura para la enfermedad de Huntington, pero existen tratamientos y terapias que pueden ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. El apoyo emocional y el cuidado integral son fundamentales para brindar la mejor atención a las personas que viven con esta enfermedad y a sus familias. Los síntomas de la enfermedad de Huntington pueden variar ampliamente de una persona a otra y su gravedad tiende a aumentar con el tiempo a medida que la afección progresa. Esta enfermedad es conocida por causar una combinación de síntomas motores, cognitivos y psiquiátricos. La enfermedad de Huntington es un trastorno neurológico hereditario caracterizado por una variedad de síntomas que afectan la movilidad, la coordinación, la función cognitiva y la salud emocional de quienes la padecen. Los síntomas motores, como los movimientos involuntarios conocidos como corea, son prominentes y pueden afectar diversas partes del cuerpo, interfiriendo con las actividades diarias. La enfermedad también provoca problemas de coordinación, dificultades en la función cognitiva, cambios emocionales y psicológicos, así como problemas en la función ejecutiva. Además, los afectados pueden experimentar dificultades en el habla y la deglución, lo que afecta su capacidad para comunicarse y alimentarse. Estos desafíos variados hacen que la enfermedad de Huntington sea compleja y afecta significativamente la calidad de vida de quienes la enfrentan. El diagnóstico de la enfermedad de Huntington implica varios pasos. Inicialmente, se realiza una evaluación clínica exhaustiva por parte de un neurólogo, donde se recopilan antecedentes médicos y familiares, y se realiza un examen físico en busca de signos como movimientos involuntarios, problemas motores y cambios en la coordinación. La confirmación del diagnóstico se obtiene a través de pruebas genéticas que buscan la presencia de la mutación
mutación en el gen HTT mediante un análisis de sangre. Además, las pruebas de imagen como resonancias magnéticas o tomografías computarizadas se utilizan para evaluar el estado cerebral y descartar otras condiciones. La evaluación de síntomas, que incluye cambios en la personalidad y dificultades cognitivas, también desempeña un papel clave en el diagnóstico. El asesoramiento genético es fundamental, especialmente debido a la naturaleza hereditaria de la enfermedad, y puede proporcionar información valiosa para tomar decisiones informadas sobre las pruebas y la planificación familiar. Es fundamental que el diagnóstico de la enfermedad de Huntington sea realizado por un equipo médico especializado en enfermedades neurológicas y genéticas. Una vez confirmado el diagnóstico, se puede ofrecer atención médica y apoyo adecuados, lo que incluye la gestión de los síntomas y la planificación de cuidados a largo plazo. Además, es importante que los pacientes y sus familias tengan acceso a recursos y apoyo emocional para hacer frente a los desafíos que plantea esta enfermedad. El tratamiento de la enfermedad de Huntington se centra en el manejo de los síntomas y en la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas. Aunque no existe una cura para esta enfermedad, existen varias opciones de tratamiento que pueden marcar la diferencia. Además, la incorporación de una dieta antiinflamatoria puede ser una parte importante del enfoque general para el bienestar de las personas con Huntington. Aquí te presentamos algunas de las opciones de tratamiento y la relevancia de la dieta antiinflamatoria. El tratamiento integral de la enfermedad de Huntington abarca diversas estrategias. En el ámbito farmacológico, se recetan medicamentos como la tetrabenazina para controlar la corea y los movimientos involuntarios, así como fármacos psiquiátricos para tratar síntomas como depresión o ansiedad. La terapia física y ocupacional se centra en mantener la movilidad y la independencia, incorporando ejercicios para mejorar la coordinación y la fuerza. La terapia de habla y lenguaje aborda problemas relacionados con el habla y la deglución. El apoyo psicológico, como la terapia de consejería, es esencial debido a los cambios en la personalidad que puede provocar la enfermedad. El ejercicio regular, adaptado a las capacidades del paciente, contribuye a mantener la fuerza y la flexibilidad, mientras que una dieta nutritiva y antiinflamatoria, rica en antioxidantes y grasas saludables, puede mejorar el bienestar general, especialmente relevante para quienes padecen la enfermedad de Huntington. La importancia de la dieta antiinflamatoria radica en su potencial para reducir la inflamación, que es un factor que puede exacerbar los síntomas de la enfermedad de Huntington. Al incorporar alimentos antiinflamatorios, como frutas y verduras, aceite de oliva, pescado rico en ácidos grasos omega-3 y especias como la cúrcuma, se puede ayudar a mitigar la inflamación en el cerebro y el cuerpo. El cuidado de una persona con la enfermedad de Huntington puede ser emocionalmente desafiante para los familiares y cuidadores. Esta enfermedad es devastadora no solo para quienes la padecen, sino también para sus seres queridos. Cuidar a un ser querido afectado por la enfermedad de Huntington conlleva una carga emocional significativa. La progresión de la enfermedad, junto con los cambios en la personalidad del afectado, puede provocar profunda tristeza y dolor en los cuidadores. La frustración surge al enfrentar las dificultades diarias y manejar síntomas desafiantes. Además, algunos cuidadores pueden experimentar sentimientos de culpa, ya sea por emociones negativas o por no poder brindar el nivel de cuidado deseado. La incertidumbre sobre el futuro y la constante preocupación generan ansiedad, mientras que el estrés crónico afecta la salud del cuidador. El aislamiento social es común, ya que el constante cuidado puede limitar las actividades sociales, aumentando la sensación de soledad. El agotamiento físico y emocional es una realidad, y la experiencia a largo plazo puede causar desgaste emocional, llevando a los cuidadores a sentir que han perdido parte de sí mismos en el proceso. Es importante destacar que estos sentimientos son completamente normales y comprensibles en la situación de cuidado de una persona con la enfermedad de Huntington. Los cuidadores deben cuidar de sí mismos y buscar apoyo emocional cuando sea necesario. Esto puede incluir el acceso a grupos de apoyo, consejería y respiro para tomar un descanso y recargar energías. El apoyo de amigos y familiares, así como la comunicación abierta con el equipo de atención médica, son fundamentales para ayudar a los cuidadores a sobrellevar los desafíos emocionales del cuidado de una persona con la enfermedad de Huntington. Ahora hablemos de cómo la nutrición antiinflamatoria puede beneficiar a personas con Huntington. La conexión entre la nutrición antiinflamatoria y la enfermedad de Huntington es un tema fundamental que merece nuestra atención. Piensa en la nutrición antiinflamatoria como un aliado vital para quienes enfrentan esta afección. Vamos a explorar cómo esta forma de alimentación puede marcar la diferencia en la vida de las personas con Huntington. La enfermedad de Huntington implica una inflamación crónica en el cerebro y el cuerpo. Esta inflamación puede exacerbar los síntomas motores y cognitivos, empeorando la calidad de vida de quienes la padecen. Aquí es donde la nutrición antiinflamatoria entra en juego. Los alimentos ricos en antioxidantes, como frutas y verduras de colores brillantes, son conocidos por su capacidad para combatir la inflamación en el cuerpo. Estos alimentos proporcionan vitaminas y minerales esenciales que el cerebro necesita para funcionar correctamente, lo que puede ayudar a reducir
reducir la progresión de la enfermedad. Además, las grasas saludables, como las que se encuentran en el aceite de oliva y el pescado rico en ácidos grasos omega-3, han demostrado tener propiedades antiinflamatorias. Estos componentes ayudan a mantener la salud cardiovascular, reduciendo el riesgo de complicaciones adicionales. La nutrición antiinflamatoria también puede fortalecer el sistema inmunológico, lo cual es fundamental para las personas con enfermedad de Huntington, ya que su sistema inmunológico puede verse comprometido. En otras palabras, la nutrición antiinflamatoria puede marcar la diferencia en la calidad de vida de las personas con Huntington. Reducir la inflamación y proporcionar al cuerpo los nutrientes necesarios es esencial. ¿Cuáles son los alimentos recomendados que marcan la diferencia en la enfermedad de Huntington? La elección de alimentos adecuados puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida de las personas con enfermedad de Huntington. La dieta desempeña un papel importante en el manejo de los síntomas y en la reducción de la inflamación en el cuerpo y el cerebro. Incluir una dieta rica en alimentos específicos puede contribuir significativamente a la salud cerebral y combatir la inflamación. Consumir frutas y verduras coloridas, como berries, espinacas, zanahorias y pimientos, proporciona antioxidantes que contrarrestan los radicales libres. El pescado graso, como el salmón, trucha y atún, ricos en ácidos grasos omega-3, tiene propiedades antiinflamatorias beneficiosas para la salud cerebral. El aceite de oliva extra virgen, fuente de grasas saludables, ayuda a reducir la inflamación y apoya la salud cardiovascular. Nueces, semillas de chía y lino son opciones ricas en grasas saludables, antioxidantes y proteínas, beneficiando la salud cerebral. La cúrcuma, con su compuesto antiinflamatorio, la curcumina, puede agregarse a platos como el curry para obtener sus beneficios. Frutos rojos, verduras de hojas verdes, legumbres, pavo y pollo sin piel, así como frutos secos y frutas deshidratadas, son elecciones sabias para una dieta antiinflamatoria que promueve la salud general del cuerpo y la mente. Es importante señalar que una dieta equilibrada y variada es esencial para garantizar que se obtengan todos los nutrientes necesarios. Además, la hidratación es clave, beber suficiente agua es fundamental para el funcionamiento óptimo del cuerpo y el cerebro. Una dieta que se centre en estos alimentos recomendados puede ayudar a reducir la inflamación y mejorar la calidad de vida de las personas con la enfermedad de Huntington. Sin embargo, es fundamental que cualquier cambio en la dieta se realice bajo la supervisión de un profesional de la salud, como un dietista o nutricionista, para adaptarlo a las necesidades y preferencias individuales. En conclusión, la enfermedad de Huntington es una afección compleja y desafiante que afecta tanto a quienes la padecen como a sus familias. A lo largo de esta discusión, hemos explorado aspectos fundamentales de la enfermedad, desde sus síntomas y diagnóstico hasta las opciones de tratamiento y el impacto en la vida de las personas. Hemos aprendido que la enfermedad de Huntington puede manifestarse en personas de todas las edades debido a su naturaleza hereditaria, lo que destaca la importancia de la asesoría genética y la atención médica especializada desde una edad temprana. Además, hemos discutido cómo la nutrición antiinflamatoria puede desempeñar un papel vital en el manejo de los síntomas y la mejora de la calidad de vida de las personas con Huntington. En este contexto, es fundamental recordar que la información y el apoyo son esenciales para las personas afectadas por la enfermedad de Huntington y sus seres queridos. El conocimiento sobre la enfermedad y las opciones de tratamiento puede brindar esperanza y mejorar la calidad de vida. Es por esto que, si deseas profundizar en el papel de la nutrición antiinflamatoria en el manejo de la enfermedad de Huntington y aprender más sobre cómo una dieta adecuada puede marcar la diferencia, te invitamos a inscribirte en nuestro curso de nutrición antiinflamatoria. En este curso, recibirás información detallada, consejos prácticos y estrategias efectivas para que aprendas a incorporar esta dieta como parte integral del bienestar en esta enfermedad. En la descripción de este video encontrarás el enlace para que puedas inscribirte al curso. Aprender sobre la nutrición antiinflamatoria puede ser un paso importante para apoyar a quienes padecen la enfermedad de Huntington y brindarles una mejor calidad de vida. Inscríbete en nuestro curso y descubre cómo puedes marcar la diferencia en el cuidado de las personas con esta enfermedad. Tu conocimiento y apoyo marcan la diferencia. Esto es todo por el momento. Esperamos que esta información haya sido de ayuda para quienes necesitan conocer más sobre esta enfermedad y todo lo que esto conlleva. Nos encantaría conocer sus opiniones y sus experiencias con respecto a este tema. Puedes dejarlos en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video. Podrías estar salvando una vida. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga. Recuerda, tu salud es lo más importante.